La pandemia nos enseñó que la transparencia proactiva y en eso también el gobierno abierto, pues son el futuro, sin dejar nunca de lado, por favor, la transparencia, yo diría tradicional. El próximo año o en la pospandemia, en ese sentido, que todos esperamos sea el próximo año, vamos a tener un incremento como nunca antes visto en solicitudes de información, en consulta de información. ¿Y por qué? Porque gente que a lo mejor antes no solicitaba información, hoy va a querer saber cómo se tomaron las decisiones, quién las tomó, cómo se beneficiaron, qué opciones había en ese sentido, cómo se destinaron los recursos.